Sergio Antonio Rayo Cruz, presidente de la integradora de transportistas de carga y pasaje en el estado de Chiapas, insistió en el llamado a las autoridades para aplicar el estado de derecho, pues las poblaciones cercanas a los bloqueos están viendo afectados con la escasez de alimentos y medicinas. En los últimos días, organismos empresariales y transportistas coincidieron en que las últimas semanas se han reportado varios bloqueos carreteros en Chiapas debido a los diferentes conflictos sociales. Precisó que en la región Selva, en el municipio de Ocosingo la escasez de combustible y productos no perecederos preocupa a la población, ya que no se han dado las condiciones para que los transportistas que trasladan a todo tipo de productos circulen con seguridad. De acuerdo con Rayo Cruz, también hay reporte de que en las comunidades cercanas a los bloqueos escasean los alimentos, las medicinas y otros insumos que no alcanzan a llegar por esta misma situación. En este mismo escenario, Hugo Porras, presidente de la Canaco Tuxla, destacó que el trabajo que se ha realizado para promocionar el turismo en Chiapas se puede derrumbar con tan solo tres bloqueos carreteros que inhiben la ruta turística. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Ricardo Girón, Girón, representante legal de la Alianza Ciudadana por el Desarrollo Social y Sustentable en el Estado de Chiapas, así desechó expuso que los campesinos de Chiapas ni en situaciones de catástrofes naturales han recibido algún apoyo. Dijo que desde el año pasado ya no se tuvo algún convenio con alguna aseguradora para los seguros catastróficos, seguros agrícolas, seguros pecuarios a nivel federal. Se dejó de ejecutar este programa. En programas sociales se han presentado irregularidades de los servidores de la nación que solicitan requisitos que no están en reglas de operación. Como firmas de comisariados ejidales que por cada rúbrica cobran a 100 pesos. Precisó que el programa Sembrando Vida otorga apoyos a campesinos, sin embargo, también presenta irregularidades. Denunció que algunos técnicos de este programa social han incurrido en algunas faltas graves, entre ellas exigirles la entrega de sus recursos para la compra de materiales con proveedores que ellos imponen, dejar de pagarles sin explicación alguna e incluso permitir que personas no registradas cobren los apoyos con credenciales que algunos derechohabientes les alquilan. Chiapas por primera vez formará parte del programa de fertilizantes con un monto de mil millones de pesos, pero no son suficientes porque el precio del bulto de fertilizante dijo se disparó a mil doscientos pesos. Cabe destacar que en este 2022 el recurso para la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en Chiapas será de 231 millones de pesos, monto inferior a los seiscientos dieciocho mil pesos destinados a partidos políticos para este ejercicio. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. El uso de documentos falsos y la entrega de cheques sin fondo de empresas que ya no existen es la forma de actuar de una red de estafadores que operan en la ciudad de Tuxtla y Copainalá. Guadalupe Chávez Medina denunció a Omelino Villatoro como operador principal, quien destacó ya tiene antecedentes previos. La señora Guadalupe indicó que el lunes realizó una publicación en Facebook. Vendiendo artículos del hogar, entre ellos refrigeradores y muebles. Nos contactaron unas personas que dijeron que eran pareja y llevarían un flete para llevarse los artículos. Nos pagaron con un cheque sin fondo de 7,200 pesos. Lo alarmante, dijo, es que el cheque fue realizado a nombre de la constructora Rodbani Construcciones, SADCB, lo cual pertenecía a un biólogo de Copainalá, quien al contactarlo les explicó que esa empresa tenía un año de haber desaparecido y que no entendía cómo habían conseguido esos documentos. Nos dieron un recibo de luz y copias para hacer creer que es segura la compra. Pero da la casualidad que este recibo es de Copainalá. Tengo conocidos allá, me comuniqué y rastrearon la dirección y resultó que ese recibo también era falso. Dijo la denunciante, destacó que al investigar más sobre estas personas, se dieron cuenta que en noviembre habían sido encarceladas por delitos de uso de documentos falsos de la empresa impulsadora Zaguayo. Eh, las dejaron libres y están volviendo a hacer lo mismo, recalcó la señora Guadalupe. Cheques, transferencias y documentos falsos, así como una camioneta con placas MRA-52-72 del Estado de México que usan para flete, es la constante en la operación. Es posible que ya no recupere mi dinero, pero no me gustaría que otras personas también les vean el pelo, dijo, por lo que llamó a la población a estar atentos ante cualquier forma de operación similar. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó que este año el salario mínimo incrementará a 172 pesos. En algunas partes del país, incluyendo Chiapas, algunos trabajadores han denunciado que los patrones no han acatado esta medida. Al respecto, el abogado Carlos Daniel Conde Ramírez comentó que deben denunciar ante las instancias correspondientes. Explicó que todos los patrones deben acatar el incremento, sobre todo los que se encuentran regulados en el artículo 123, fracción A, que habla de los trabajadores que tienen contratos y que no forman parte de la burocracia, su obligación es el incremento salarial directo a los trabajadores. Como consecuencia de ello incrementan también las aportaciones de los patrones de manera proporcional a prestaciones prestaciones como afores, seguridad social e Infonavit. Esta es una de las razones por las que algunos se niegan a acatar los incrementos de salarios, ya que con ello incrementan sus costos de producción. Si un patrón no acata estas resoluciones, está cumpliendo con los derechos de del trabajador, que es gozar de su salario de conformidad a la ley que está establecido también en el artículo 5 constitucional sobre tener un trabajo bien remunerado para tener una vida digna. Para TVO de Cuarto Poder, William Ch <laughs> Durante la tarde-noche del sábado y especialmente el día domingo, el ingreso del Frente Frío Número 29 modifica el ambiente caluroso que se percibe sobre el sureste mexicano, declaró la meteoróloga del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, Shekel Monserrat González. Debido a la modificación de las características térmicas del Frente Frío Número 28, que fue impulsado por una masa de aire frío, la temperatura diurna del día de hoy será caluroso a muy caluroso, con valores cercanos a los 38 hacia las costas de Chiapas y de entre los 25 y 30 grados sobre la porción central y montañas con noches y madrugadas templadas. Sin embargo, estas condiciones se verán modificadas, destacó. Esto debido a que el nuevo frente frío comenzará a recorrer rápidamente el noreste del Golfo de México, alcanzando plenamente el sureste mexicano el sábado por la noche. Ante esta situación se espera un aumento de nublados y del potencial para lluvias, estando previstas tormentas muy fuertes durante el día sábado y tormentas que pueden ser intensas con puntuales torrenciales hacia el domingo. Las precipitaciones más importantes se esperan en la proporción norte del estado de Chiapas, lo que compete en las zonas de Mezcalapa, Norte, Selva, Tulija, Bosques y Altos. Respecto a los vientos, se fijarán del norte para alcanzar rachas de 80 a 100 kilómetros por hora sobre el Istmo de Tehuantepec y en lo que respecta al occidente del estado no se descartan rachas de 60 a 70 kilómetros por hora. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. El Museo Regional de Antropología e Historia de Chiapas resguarda y forja la identidad de los chiapanecos. Después de tres años de permanecer cerrado a público por mantenimiento y restauración, aunado a la emergencia sanitaria, abrió las puertas. El director del recinto, Valente Molina Pérez, invitó a disfrutar de la exposición permanente de la sala de historia. La sala de historia abarca en un primer momento la historia del Estado desde la llegada de los españoles en 1524, un mural que ejemplifica la valentía del pueblo de Chiapas ante la invasión española, a la bienvenida. Del lado derecho una línea de tiempo que marca las fechas de los acontecimientos más importantes de la entidad dirigen a una armadura de la época de la conquista. Espadas, alabardas, escudos de armas dan cuenta de la conquista física, mientras que Biblias, relicarios e incendiarios del siglo XV al XVII dejan evidencia de la conquista ideológica que sufrieron los múltiples pueblos del territorio. El recorrido abarca desde la conquista hasta llegar a la época de la revolución. Recientemente, el investigador Roberto Ramos Más expresó que el significado y la importancia de los museos radica en que son generadores del derecho del gozo y a la memoria e identidad local y nacional. El director del museo destacó que la entrada es completamente gratuita, se cuenta con todas las medidas sanitarias, así como una muestra temporal de fotografías de la Fototeca Nacional, el cual estará hasta el 15 de marzo. Y aclaró. Que el área de antropología continúa cerrado debido a las remodelaciones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. En 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Mundial de las Legumbres, con el interés de crear conciencia pública sobre los beneficios nutricionales y medioambientales de las legumbres en la producción sostenible de alimentos. En nuestro país se cultivan una gran variedad de legumbres, entre las que destacan el frijol y el garbanzo. En 2020, México produjo poco más de un millón de toneladas de frijol, siendo los estados de Zacatecas, Sinaloa y Nayarit los que contribuyen con casi el 64% del volumen nacional total. Al finalizar octubre, en el ciclo primavera-verano 2021, se había obtenido una producción de 182.323 toneladas a nivel nacional, de la que Zacatecas obtuvo 38.749, Chihuahua 29.851, Chiapas con 29.835, San Luis Potosí con 29.104 y Guanajuato con 17.600. 695 toneladas. De acuerdo al reporte escenario mensual de productos agroalimentarios del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Chiapas destaca en tercer lugar entre las principales entidades productoras de frijol. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Maestros de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del Sindicato y Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación pidieron el esclarecimiento en la detención del maestro Manuel Mendoza Vázquez, dirigente en la zona altos del nivel de educación indígena de la Sección 7, imputado por un delito que aseguran se resolvió en su momento. José Armando Falcón Iborraz, secretario general de esta organización magisterial, Dijo que el maestro fue detenido este jueves a las 3 de la tarde cuando se dirigía a un restaurante a las afueras de San Cristóbal de las Casas. Fue interceptado por una camioneta con cuatro sujetos a bordo, sin que se reportara su paradero. Fue hasta entrada la noche cuando se dio con su persona, encontrándose detenido ya en el penal El Amate, detenido por orden de la Fiscalía General de la República, imputado por agresiones a una periodista en el 2016. Asunto que aseguran fue resuelto en su momento e incluso la supuesta esta víctima ya había otorgado el perdón. Refirió que en ese año, en una jornada de movilizaciones de la sección 7 y 40, retuvieron a una periodista y le decomisaron una cámara, la cual le fue devuelta posteriormente. Ante la reciente acusación la contactaron y se deslindó de los hechos, por lo que dicen se está judicializando el caso. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Con la cuenta del Sindicato Único Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Uicobach, se hicieron pagos a empresas como Liverpool, por lo que desde el mes de septiembre se inició una auditoría a los recursos correspondientes a 180 millones de pesos de los últimos seis años de gestión de la anterior dirigencia sindical, dio a conocer el actual secretario general, Esdras Humberto Pinto. Apuntó que existen ciertos datos preocupantes porque la característica principal de la anterior dirigencia fue la opacidad por lo que la gran pregunta es cómo se le hará para comprobar el gasto de 180 millones de pesos que son los que hasta ahora se han revisado. Lo anterior dijo que las acciones dejan entrever la forma arbitraria en que se manejaron los recursos, por lo que son cosas que no corresponden al ejercicio de un sindicato. Para Tevo Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. La Cruz Roja Mexicana, delegación Chiapas recibió la donación de 205 mil pesos por medio del programa de redondeo que se aplicó en una tienda de barrotes de mayoreo que se localiza en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Representantes de la empresa dijeron que entregaron el donativo con orgullo, pues es el resultado del programa de redondeo aplicado a lo largo del año 2021, en donde hicieron extensivo el agradecimiento por su participación a la Cruz Roja local, al personal de la tienda, cajeros, y cajeras, así como a la dirección de la propia empresa y en especial a los clientes que permitieron cumplir con la meta. La institución Cruz Roja Mexicana es una institución de asistencia privada, no gubernamental y no recibe presupuesto del gobierno. Los servicios de emergencia que atienden vía 911 y la ayuda humanitaria que brinda durante desastres son gratuitos. Con el apoyo de la sociedad y las cuotas de recuperación de algunos servicios médicos, se cubren los gastos operativos de las delegaciones como pago de energía eléctrica, servicios como agua, telefonía e internet. Para TV O noticias de cuarto poder, José Ortega. Socios del Conejo Bus permanecerán a las afueras del Palacio de Gobierno del Estado exigiendo a las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte el pago de 26 meses de adeudos tras la desaparición de las rutas 1 y 2 que eran operadas por el Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla, SADCB y Tuxtla. Javier Clemente Hernández, integrante de la sociedad, dijo que la decisión de la disolución de la empresa se dio de manera unilateral porque no se convocó a una asamblea extraordinaria de socios para dar a conocer que la empresa no era rentable y, en contraparte, se activó el Plan Emergente de Transporte. Abundó que el titular de la dependencia, Aquiles Espinosa, tomó la decisión de desaparecer la empresa y no les paga, por lo que solo se ha mantenido con mentiras y engaños. Pues no da la cara porque no asiste a las reuniones. Clemente Hernández se dijo sorprendido junto al resto de sus 138 compañeros, porque este día un grupo de al menos diez de ellos acudieron a una reunión a la Secretaría, pero se les ofreció el pago de diez meses de adeudo bajo condicionamientos. A pesar de lo anterior, se les dio un documento en donde se habla de un pago único equivalente a un feniquito, y con estos sostuvo se estarían violando sus derechos. Del mismo modo dio a conocer que con antelación se le hizo una propuesta de modernización de unidades de transporte a la Secretaría y hasta el momento no han obtenido respuesta alguna. Por lo anterior sostuvo que permanecerán en una protesta pacífica hasta en tanto no obtengan una respuesta del pago de los 26 meses y se les permita reincorporar sus unidades a trabajar. Para Teve Noticias de Cuarto Poder, José Ortega.